más bonitas que uno escucha cuando viene a este sitio es la de esta estatua. Una viejecita de 93 años que vendía comida típica y leche y se iba por toda la ciudad. Con esta edad, la señora, que la llamaban Katy, y le hicieron esta estatua de bronce. En su tiempo valió más de 3 millones de forints. A día de hoy serían unos 100 mil euros. Tuvo complicaciones poner esta estatua aquí porque había gente que no la quería poner y otra que sí. Entonces dejaron una urna para que la gente decidiera. La estatua se puso el 12 de enero del 2001 y el 25 de noviembre de cada año se le ponen flores y ofrendas a Cat, el santo de ella, o las que se llaman Catalina. Aquí la tienen, toda la gente cuando pasa le soba la nariz en síntoma de buena suerte y de prosperidad en el día. Aquí está uno de los emblemas tradicionales de esta ciudad. Cheques Fejerba. Estos son los rincones de Cheques Fejerba en un recorrido en la lluvia y con estatuas. Volvemos a las estatuas. Un sacerdote, una plaza principal. Este señor se llama Cornis Gyula. Y caminamos por la plaza para que vean. Y estos son restos de lo que era la arquitectura húngara en la época soviética. Miren la parte superior, las ventanas alargadas, pequeñas, el tipo de estatuas. Esto es muy de la era soviética y un parque completamente vacío. Está lloviendo, 3 grados. La gente prefiere estar en casa. Un gimnasio al fondo y otra estatua que se les voy a mostrar a continuación. Llegamos al gimnasio. Dice 1938, aprecien la estatua. Pareciera que todo es en una escala real, los personajes muy vivos y al fondo una especie de pinos de Navidad como duendes. Les voy a mostrar las papeleras que hay aquí. Esta parece ser una avenida o una plaza Bela Bartok. Observen cómo es la papelera, muy artística. Todo aquí es de pequeños detalles. Hay que decir que esta ciudad la hemos encontrado muy limpia. No sé si es por la lluvia, pero muy cuidada. Demasiado cuidada, sin ningún papel en la calle hasta el momento. Y es preciosa en esta primera impresión. Más de el arte que se encuentra en esta joya. Aquí tienen algo más que encontramos en la parte antigua de lo que es la ciudad. Es pequeño el casco antiguo, hay que decirlo, pero es muy limpio.
y tenemos el gusto de recorrerla con muy poca gente. Esto está dedicado a Matías Giralgi, que fue el rey Matías. Y aquí ven una avenida peatonal que nos lleva a dos iglesias. Muy solo está esto. Y al mal tiempo, mis queridos suscriptores y personas que ven este canal, siempre buena cara para viajar, ya que estamos muy poco tiempo en estos lugares. Se identifica por el monumento de los soldados de la Primera Guerra Mundial caídos 1914-1918. Se llama Hosokter, Héroes. Es una zona de cafés. Detalles de esta ciudad. Sé que es Fejerbar, que era la ciudad de los reyes, donde sobre esta zona se unieron los jefes de varias tribus y fundaron la nación húngara. Mucho para ver en esta ciudad. Pero en este capítulo les estoy mostrando solamente arte y pequeños detalles que se encuentran caminando por esta ciudad de poco más de 90.000 habitantes. Otro parque más en una ciudad bastante acogedora y completamente desconocida para la gran mayoría de personas, aunque sea una ciudad de mediano tamaño, es desconocida. Les voy a mostrar un parque más para que miren la tranquilidad que se respira en estos lugares, y es uno de los sitios emblemáticos para los residentes de esta ciudad húngara, ya que aquí se realizan conciertos musicales, exposiciones gastronómicas, actividades de pintura en primavera-verano. Es un sitio céntrico, es pequeño, además de ver este ambiente de casas de más de 150 años. Como muchos parques, tienen una avenida principal en la que al lado y lado se van viendo esculturas, estatuas. Aquí vemos una vasija de cerámica bastante grande. Aprecien la tranquilidad del sitio. Y este sitio que están viendo ahí, suelen tocar agrupaciones culturales musicales en la ciudad. Lo han utilizado por más de 120 años. Es una delicia caminar en este sitio al ver el entorno, las estatuas, la vegetación. Esto debe tener diferentes colores en las épocas del año. Ahora en invierno no lo hay,
Pero imagínense esto unos meses después. Este parque da directamente con una avenida peatonal. Sí, las voy a acercar un poco, donde ven esas cúpulas de iglesia, que esa avenida se llama la avenida Fo. Espero que les haya gustado este programa, suscríbanse al canal. Se puede viajar con poco dinero, con mucha actitud, viendo lugares que muy pocos conocen y disfrutar como si fuera un residente más de las ciudades que visitas. Un saludo y hasta pronto. Chao.